llegamos al lugar y se acaba de ir una ambulancia sin nadie arriba, es decir, solamente con los médicos que habían llegado hasta el lugar. Según las primeras informaciones que tenemos, esta explosión se escuchó en varias localidades a la redonda. Esto se produjo en la Terminal 6 de Puerto San Martín hace más de una hora. No hay víctimas fatales, eso lo podemos asegurar, nos lo aseguran desde el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo, que están acá en la puerta de la Terminal 6, pero no pueden asegurar todavía que haya algún herido. Estamos hablando de un lugar que se reinició a las 14 horas después de que se levantase el paro que llevó a cabo el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Cuando reiniciaron esa parte de la planta es cuando se produce la explosión. Pero si te parece, vamos a hablar con los miembros del sindicato para que nos den más detalles y más información de lo que tienen. Estamos con Pablo Reguera y con Daniel Succi para que nos den más información acerca de lo ocurrido. ¿Qué nos pueden decir? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo quiero aclarar de que no hay herido, ¿eh? Para la tranquilidad. Sí, ya está confirmado por el jefe de seguridad de la planta de que no hay herido. Eso para llevar tranquilidad a todos, las familiares de los compañeros que están trabajando. Desgraciadamente, como vos acabas de decir, sí hubo una explosión y, bueno, hay daños materiales. Por suerte, no tenemos que lamentar a la víctima y tampoco herido. Es todo lo que podemos decir en este momento. No se puede ingresar a la planta, no hay fuego, como ustedes pueden ver, y eso que en este momento están tratando de controlar. ¿Dónde había sido la explosión? ¿Dónde habría sido? Sí que se escuchó una... ¿En qué parte exactamente se produce la explosión? ¿Y había personal trabajando ahí en el lugar? Sí, estaban trabajando el personal, pero se habían... fue en la parte de la producción, como nosotros decimos, donde realmente le llaman crack sin ello. Bueno, así uno de esos equipos fue que desgraciadamente se recalentó aparentemente y se produjo la explosión. Pero nada más. ¿El techo? ¿Voló el techo de esa? Bueno, mira, no se ve muy mucho. Hay algunas fotos, pero no puedo salir a mostrar porque realmente lo que se está mostrando es muy poco porque lo están haciendo desde los celulares y la luz tampoco da a que se tenga una buena imagen. Pero sí, se ve daño, pero tampoco, digamos, es una cosa como usted puede ver que no hay cosa desparramada por ningún lado. Yo quiero decir, ni tampoco quiero minimizar, porque es una cosa muy importante la explosión que hubo, que podemos decir que dio hoy estuvo parado acá en la puerta. ¿Ustedes en el cordón industrial escucharon la explosión? Sí, sí, sí. A ver, yo estoy en Ricardone y estaba justo en un galponcito que tengo y realmente tembló el galponcito y bueno, salimos todos afuera. Y después, bueno, llamado de todos lados, en San Lorenzo también fue una explosión muy grande. ¿A qué hora? Por eso, a ver, ojalá no haya ningún tipo de víctima, pero me parece muy raro porque fue una explosión muy, muy grande. Así que, y fue puntualmente en la planta de extracción. La planta de extracción es la harina que se procesa con extracción de solvente. En esta planta hay depósitos de solvente de 300.000 litros de solvente. Entonces, es muy peligroso. Y aparte que, bueno, también veníamos de una... de 24 horas de paro, que se había levantado a las 14 horas y aparentemente estaban arrancando la planta. Hay que ver en qué condiciones estaban arrancando y en qué condiciones pararon la planta para que haya sucedido esto. ¿A qué hora se produjo la explosión aproximadamente? 18 horas. 18 horas. Sí, 18:10 por allí en ese momento. Y ahora estamos acá en la Terminal 6. ¿En qué parte se produce la explosión? ¿Se ve desde acá, desde la puerta? Se puede decir que acá estamos muy enfrente, esta parte. Esta es la parte del puerto y esta es la parte de la producción. Aquella parte es la parte de la producción. En 2010 sí que se produjo una explosión con heridos acá. Sí, también fue un equipo exactamente igual. Exactamente igual, pero sí. Hubo que lamentar heridos. Sí, estuvo quemado más que todo, herido y quemado. Muchas gracias. No, gracias. Como nos contaban, en julio del año 2010 se produjo una explosión que dejó 8 personas heridas y el temor que tenían, por supuesto, era que se repitiese esa tragedia. Lo que vamos a recibir es seguramente testimonios, ¿no?, de habitantes de localidades cercanas a partir de la explosión y esto que produjo, en definitiva. Vamos a estar muy atentos al WhatsApp de Telenoche y de Televisión Litoral. Seguimos con más información.